Tu Bishvat, el 15 de Shvat, es el día de Rosh Hashanah Leilames. Es el día del comienzo del año para los árboles. ¿Qué significa el comienzo del año para los árboles? Básicamente la idea es que a partir de ese momento los frutos que produce un árbol se consideran frutos del próximo año. ¿Para qué sirve esta cuestión? Por ejemplo, hay una mitzvah. Esta mitzvah se llama Orla. Orla significa que los frutos que un árbol produce los primeros 3 años, desde que fue realmente plantado y absorbió fuerza y se plantó en la tierra, los frutos de los primeros 3 años está prohibido comerlos. Y los frutos del 4 año uno tiene que llevarlos a Jerusalén, en la época del Beis HaMikdash, en la época en que el templo estaba construido, uno tenía que llevar estos frutos a Jerusalén y comerlos allá. Entonces, ¿cómo medimos los años de los árboles? Y la respuesta es, a partir de Tu Bishvat, a partir del 15 de Shvat, es que comienza el nuevo año de los frutos que el árbol produce, del árbol en general. ¿Por qué justamente Tu Bishvat? Una de las explicaciones es, a partir de Tishrei, el final del mes de Tishrei, el final de la fiesta de Sukkot, empiezan las lluvias, la época de lluvias en Eretz Israel. Las lluvias, cae agua por supuesto, y ese agua se absorbe en la tierra. A partir, nuestros sabios dicen que a partir de Tu Bishvat, a partir del 15 de Shvat, es que los árboles comienzan a nutrirse de las lluvias que permearon la tierra y por lo tanto son, por así decir, nuevas lluvias, nuevos frutos. Hasta Tu Bishvat el árbol se nutría de la humedad, de los minerales, etcétera, que estaban en la tierra desde el año pasado. A partir de Tu Bishvat ya es, por así decir, agua nueva que surge, que sube en los árboles, porque es el agua de las lluvias que se absorbió en la tierra desde el final de Tishrei hasta Tu Bishvat, y por lo tanto es el nuevo año de los árboles. ¿Qué tiene esto de enseñanza para nosotros? Por lo menos una idea. Dice la Torá, en Parashat Kiseitzei, Ki ha'adam eitz ha'sadeh hu, el hombre es un árbol del campo. Hay muchas comparaciones que podemos hacer entre la esencia de lo que es un árbol y el hombre, el ser humano. Una de las ideas, por ejemplo, es, el árbol crece arraigado a la tierra. Cuanto más fuerte tiene sus raíces el árbol arraigadas a la tierra, tanto más va a soportar vientos, inviernos, dificultades. Y no solamente va a soportar esas dificultades, sino que el árbol tiene la capacidad de incluso crecer en esas dificultades. Cuando uno ve los anillos que tienen los árboles, la gente que sabe puede juzgar, este año fue un año bueno, este año fue un año de sequía y así sucesivamente. Pero en la práctica, incluso en un año de sequía, el árbol generó todo un anillo y creció en la sequía también. Todo esto porque está arraigado a la tierra muy fuerte con sus raíces. Lo mismo pasa con el ser humano, porque el ser humano es como un árbol del campo. Cuanto más arraigados estamos a nuestras raíces, a la Torá, a las mitzvot, a Hashem, a Dios, cuanto más arraigados estamos, tanto más capacidad tenemos de soportar, entre comillas, vientos, sequías, dificultades, pruebas, etc. Y no solamente soportar esas pruebas, sino incluso crecer y aprender a desarrollarse al superar esa prueba, darse cuenta que uno es capaz de superar esa prueba y que uno tiene una capacidad nueva y una herramienta nueva que en la práctica estaba en el interior, pero era necesario revelarla a través de esa prueba y de esa dificultad. Y esto es lo mismo que un árbol, uno genera un anillo, por así decir, un crecimiento especial a partir de esa dificultad. Así como cada uno de nosotros somos árboles, y los frutos de los árboles son básicamente las frutas, valga la redundancia, nuestros sabios explican que los frutos de un yehudí son las mitzvot. Los frutos de una persona son sus buenas acciones. Que cada uno de nosotros podamos nutrirnos a partir de Tu Bishvat, de este 15 de Shvat, podamos nutrirnos de las nuevas lluvias, por así decir, de las nuevas energías que Hashem da a cada uno de nosotros, y podamos producir frutos, buenas acciones, mitzvot, tanto entre el hombre y Dios, como entre el hombre y su prójimo, de manera tal de que a través de la observancia de las mitzvot y el estudio de Torah podamos hacer de este mundo entero una morada para Hashem con la venida de Mashiach rápido en nuestros días.